Bé, com han dit, demà a les 4 som moixes al torn pel Real Mallorca. Els d'Olaizola tractaran de sortir de la zona d'ascens, sumant els 3 punts contra un Lugo que arriba sense Joselu, el pitxitxi de la categoria. Olaizola ha convocat 18 jugadors amb 3 novetats respecte al partit de Múrcia. Entren a la llista Saúl, Juanjo Nieto i Dalmau i queden fora Moutinho, que ja no va tenir minut davant l'UCAM, Joan Oriol i Salomão. Olaizola manté que veu bé a l'equip i espera que aquest nivell es tradueixi, però, en resultats. Yo estoy a tope, estoy motivadísimo porque yo el equipo, como dije, que me han pegado un montón de palos, porque dije que el equipo estaba en claro proceso ascendente. Este equipo es una putada lo que le está pasando, porque es una putada, porque se merece más puntos de los que tienen. Que hay que ganar y que ahora me dices, bueno, pero firmas jugar 2 partidos horriblemente mal, mañana y contra el Huesca, y te aseguro los 6 puntos, tío, ¿dónde hay que firmar? Ja ho veus, el Mallorca necessita sí o sí guanyar demà el Lugo per intentar sortir del descens. L'equip ha sumat només un punt en els darrers 3 jornades, 3 partits que han afectat molt l'equip psicològicament parlant. Quan falten 24 hores per la final contra el Lugo, la tensió ja respira a l'escenari del partit. Olaizola viu les hores més crítiques del front del Real Mallorca, però el seu discurs no varia un divendres més. Jo, motivadíssimo. La situació és comprometida, evidentment. Estàs en descenso, estàs a un punt de sortir. Tot això després de 3 jornades fatídiques en què s'han deixat escapar els partits. Olaizola apunta a 2 causes principals. És un tema, per a mi, psicològic. Jo crec que és un tema d'ambició en els segons temps, de no guardar la ropa, sinó ir a aconseguir finiquitar el partit. Demà el Lugo visita Son Moix sense Joselu ni Damià Sabater. Es un equipo que para mí es el mejor equipo que juega fútbol de toda la segunda división en cuanto a juego. I Olaizola no dona pistes sobre quin sistema farà servir. Diumenge Múrcia va provar entre centrals i en 11 jornades no ha repetit cap 11. Cuando no consigues la victoria vas intentando dar vueltas de tuerca para ver si de una vez por todas consigues los 3 puntos. Se trata de acertar con los futbolistas. Pel tècnic l'equip va en línia ascendent, però això no basta. Que yo lo entiendo, que hay necesidad imperiosa de ganar. Porque estamos donde estamos, pero no es por esta temporada solo, es porque venimos arrastrando una detrás de otra. Olaizola demana paciencia y confianza en el seu treball. Que si va a venir un entrenador que viene con una varita y hace plin y ganamos tal, es que ahora mismo me voy a mi casa, si yo soy mallorquinista, ¿me entiendes? Es que llevo 11 partidos, déjame estar alguno más, coño. Joder, que aquí ha habido entrenadores que les han dado 15, 20 partidos, una temporada y media y no se han hecho tantas preguntas. Hostia. Yo estoy haciendo las cosas bien, sé que las estoy haciendo bien, me tiene que acompañar resultados, lo entiendo perfectamente, el fútbol son resultados, lo entiendo perfectamente, pero quedan todavía 14 jornadas. Com us dèiem abans, el Lugo arriba avui vespre a Palma sense el seu pitxitxi, l'exdavanter del Mallorca, Joselu, que està sancionat, i sense el mallorquí, Damià Sabater, que no pot jugar per contracte. El tècnic del Lugo espera poder fer un bon paper d'hora baixa a Son Moix. El Mallorca bajó creo que hace 3 temporadas, y la idea siempre es volver, nuevo proyecto y ascenso, y es indica la dificultad. Veis el Rayo Vallecano también, el Rayo Vallecano era, al empezar la liga era candidato para ser primero o segundo, no meterse en el playoff. Yo creo que podemos hacer un buen partido en Mallorca, yo confío mucho en mi equipo, reviso los partidos y ya digo, nosotros no hemos perdido juego, ¿no? Hemos perdido pues esa eficiencia que nos hacía ganar, pero el juego a lo mejor no está tan dañado.